Ahora mismo hay decenas de choferes varados en las diferentes fronteras hace varios días y ahora no vemos una salida. El caso de los transportistas que ya tienen rutas para allá sería un paro para ellos. Aquí hay gente que no maneja los datos. La zona fronteriza le genera a este país 1,000,000,000 mensuales. Yo soy Javier Mota, soy miembro del jurado a los premios del Auto del Año en Norteamérica y también del World Car Award. Carros y Más, el show número uno de autos en República Dominicana. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en sintonía con nosotros. Agradecido con todos ustedes. Muchos temas interesantes, igual que siempre. En el mejor programa de autos que puede haber en la República Dominicana. Así es. Así mismo, es. Gracias. Y ahora no, también. No es tema de modestia, que la verdad. No, pero es que nadie ha dicho lo contrario. Qué lindo, qué lindo, mi niño. Y ahora con ustedes el más pesado nos está contactando vía telefónica y lo presento porque tiene noticias importantes el día de hoy que deben compartir con nosotros. El señor Miguel Calderón. Muy buenas tardes. Pesos y pesados. Equipo. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Miguel? Todo, ¿en qué anda? ¿En qué anda? ¿Dónde está metido? Bueno, estamos viendo la línea fronteriza que está prendida en llamas y no hay agua para apagarla, ¿eh? Estás guerreando tú para allá. No, no, yo peleo por Wi-Fi. Cuéntanos, Miguel, iniciamos con tu noticia. Usted sabe que nosotros, gracias a Dios, tenemos una mirada un poquito más al frente y a veces hablamos de ciertas problemáticas antes que se conviertan en más grandes. Así y ya es. Hemos hablado de la situación entre el mercado binacional que hay entre República Dominicana y Haití, y que hemos visto como factible que se cree un muro, pero no un muro para que no pueda cruzar un haitiano o no pueda cruzar un dominicano, sino un muro industrial donde República Dominicana tenga industrias en toda la línea fronteriza y que los haitianos puedan trabajar en esa periferia y se eviten un poquito el deseo de pasar acá. Hoy vemos que los haitianos, en modo de represalia y también quizás buscando beneficios económicos, no sabemos si hay comunidades internacionales involucradas en esto. Siempre tratamos de ser objetivos en lo que decimos y quizás tenemos el valor de decir cosas que otros solamente piensan. Y nada, viendo los haitianos tomando decisiones que quizás no sean de su propio peculio, pero esperamos pero que otro país pueda. Afectan bastante porque de fíjate. Directa, de manera directa, sí mismo. Sí, porque. Ahora mismo hay decenas de choferes varados en las diferentes fronteras hace varios días y ahora no vemos una salida. Miércoles, porque no entra ni sale nadie. Sí. No, hoy es jueves, Irma. Aunque atención, fabricantes chinos, pónganse en contacto con el gobierno dominicano, haganle una oferta. Mire, vamos a poner una fábrica, una zona franca ahí cerca, en la frontera. Lo que pasa es, no, fíjate, que pasa es, Miguel acaba de tocar un punto bien importante, porque ya hay zonas francas en la zona, lo que le llaman tierra de nadie. Uh-huh. Entonces, donde los empleados de primera línea son haitianos. Okay. Y los cargos gerenciales y de supervisión son dominicanos, con esa misma mira. Okay. Entonces, el caso de los transportistas que ya tienen rutas para allá, sería un paro para ellos. Y no más, y no solo eso, Miguel. Aquí hay gente que no maneja los datos que la zona fronteriza le genera a este país. 1,000,000,000 mensuales. No, señor mío, más de 800 millones de dólares. La irregularidad todo el tiempo ha generado grandiosos recursos para los poderosos. Y por eso a veces no invertimos más en educación y invertimos en la desinformación. Es un asunto de voluntad. Lamentablemente surgen estos tranques por la dejadez, el abuso que hay en beneficiarse de esta ignorancia. Uh-huh. Y esto pudiese costarle
para el gobierno dominicano en una repostulación del presidente, quizás le puede inhibir ese proceso, porque lamentablemente estamos tratando de hacer gestiones para mantenernos en el poder y no pernotar en el tiempo. Bueno, imagínate las masas de transporte que son... Bueno, aquí hay sindicatos que tienen 1,000 y pico de camiones. Uh-huh. Oiga, en la institución que yo pertenezco, que es la que moviliza, pudiésemos decir, el 80% de toda la carga nacional e internacional, o sea, que va a Haití, uh-huh. No tenemos permitido desde hace aproximadamente 3 años cruzar la frontera. Mierquina, no en broma. Sí, por su seguridad. Pero es por asunto de seguridad, exactamente. De seguridad. Porque hay... Incluso Miguel, hay algo muy importante. Sí. Aquí hay empresas que viajan a Haití diario. Uh-huh. Claro. Sus clientes solamente son Haití. Sí, pero que son intocables en Haití y la gente no sabe eso. Sí, claro. Realmente Haití, en cuanto a recursos, es un puño muy reducido porque son 2 o 3 que manejan todos los recursos. Y en Haití, Haití no se fabrica nada, hermano. Haití sí, todo es de acá, nada. Ellos fabrican su cleré y cerveza y eso, pero no. Ay, Dios mío. Nada realmente. Son consumistas y muchos empresarios dominicanos utilizan Haití no para enviar cargas que se puedan establecer en Haití, sino para usarlo de puente. Sí. Mi madre. Ay, mira. No, yo les recomiendo a ustedes que me tumben la llamada porque voy a dar datos que son peligrosos. Muchísimas gracias por la información, Miguel. No, Miguel, y sabemos que ustedes son de los más afectados porque ustedes viven de cada viaje que realizan en su... ¿En su camión? Realmente, si le digo que soy de los más afectados, y quizás muchos de los compañeros míos le miento, porque yo iba 3 veces a la semana a Haití, Puerto Príncipe, la capital de Haití, iba a Pétionville, que es donde viven la gente más poderosa de Haití, uh-huh. Iba a Gonaïf, Grand Guap, City Soleil, iba a San Marcos, y dejé de viajar para allá por la falta de seguridad, y gracias a Dios no me ha hecho falta. Y creo que debe ser lo que deben hacer la mayoría de los conductores de otro país y establecer una línea, una raya de pizarro de que no crucemos la frontera por falta de seguridad. Gracias, Miguel, nuevamente por la colaboración. Mil gracias, siempre acertado. Un abrazo. Vivo Caminando RD, primera y única escuela para caminar del país. Y sigan a Dayana. Y monta. Soy Jaime Claramunt de la página de YouTube Revista Autopista. Estás escuchando Carros y Más, programa número 1 de autos en República Dominicana.